Un resumen más o menos de los temas a tratar. Para mí algo a destacar importante de la labor que se está haciendo a nivel legislativo es recuperar en cuanto a la propiedad de la plaza y la terminal, el dominio por parte del municipio. Porque vamos a decir a la gente que por ahí está alejada o nos escucha a través de los medios, es que la municipalidad, o sea, nosotros como esquinenses tengamos la propiedad de esas tierras, es decir, porque está en nombre, a nombre de nadie, entonces podamos ejercer dominio y posesión, porque la posesión la tenemos, pero de forma legal, de lo que es la plaza y la terminal, la terminal, ¿no? Y también las calles, porque las calles son propiedad también. Bueno, el concejal... Salió contento por unanimidad y la idea y todo surge por traer ANSES, pidió al municipio un espacio que le cede un espacio y no podemos ceder algo que no tenemos la propiedad. Entonces, bueno, a raíz de ese pedido surge todo esto que está buenísimo, teniendo una deuda de 100 años. Claro. En eso salió de manera unánime y bueno, todos tiramos para que... ¿Algún otro punto con respecto a la ADPEC también se había...? Un pedido de la ADPEC se hizo también por unanimidad, se hizo pedidos de informes a la ADPEC en cuanto a lo que es el pago de la ADPEC. ¿Estuvieron reunidos...? Sí, en la Comisión de Legislación estuvo el doctor Ferreira y bueno, trabajaron en conjunto para organizar en cuanto a los pagos, o sea, porque la municipalidad no paga la luz, pero porque tiene que ir en un acuerdo, en un descuento que la ADPEC le tiene que pagar al municipio por utilizar el espacio. O sea, la idea es un convenio. Sí, reacomodar las cuentas. Así que la verdad que el ALO estuvo muy abierto al diálogo en la comisión y bueno, se trabajó en conjunto y creo que va a salir favorable para los esquinenses. Bueno, concejal, otro punto importante también, el tema de los remises, ¿no? Bueno, ese es un tema que yo lo presenté porque surgió en un tema en una entrevista radial, que en realidad también era una problemática que es de larga data, lo que es legislar en cuanto a lo que es el servicio de remises, entendiendo como un servicio público. Hoy Esquina creció y necesitamos de este servicio, por eso la propuesta no es el proyecto tiene que ver con convocar a las partes, tanto el ejecutivo, que quien ejecuta, el legislativo y la parte privada, que son ellos los que nos pueden dar sus problemáticas, su situación en cuanto a lo que es la actividad de remise. La idea es juntar las tres partes para llegar a armar una buena legislación y lograr un buen servicio a nuestra comunidad. A veces no solo el tema tarifario no es uno de los temas, es uno de los temas principales, pero no es el más importante. También tenemos, como Estado, también le tenemos que dar garantías a la parte privada para poder ejercer la actividad que ellos realizan de forma lícita. Bueno, concejal, muchísimas gracias. Bueno, gracias.